Bueno, vamos a hacer masa para pizza, ya que ha habido ciertos requests de cómo hacer eso. Para hacer masa para pizza, vamos a necesitar lo siguiente: un bowl, sal, una cucharada de levadura seca, ya está medido, esto es una cucharada, miel, aceite de oliva, 3 tazas de harina. Y eso es una taza de agua que está tibia, del tubo, pero tibia. No puede estar hirviendo porque se muere la levadura. Vamos a empezar con una taza de agua. Tal vez haya que echarle más. Vamos a ver cómo nos va. Ok, primer paso. Hay que despertar la levadura. Entonces esto es agua tibia. Vamos a echar un poquito de esa agua ahí. Vamos a echar la levadura. Y vamos a echar un poquito de miel. Toquecito de miel, estamos hablando de más o menos una cucharadita de miel. Esa es toda la miel que ocupamos para la masa. Entonces ahora vamos a disolver esta miel en la levadura. Aquí lo que estamos es despertando esa levadura con agua tibia. Es importante, insisto, que el agua no esté hirviendo. Si está hirviendo, 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 se muere la levadura. Esto nada más agua tibia, que usted la puede tocar con el dedo y no se quema. Entonces, ahí ya disolvimos esa vaina. Vamos a echarle un poquito en este momento de aceite de oliva. Un poquitico, así nomás. En este momento estoy usando esta levadura. No es mi favorita, pero es la que tengo. La mejor es la que es amarilla. La venden en todos los supermercados de la misma marca, pero es amarilla. Son unos sobrecitos. La receta es un sobrecito. Entonces estoy sustituyendo un sobrecito con una cucharada de levadura. Entonces, para repasar, ahí hay una cucharada de miel, una cucharada de levadura, agua tibia, aceite de oliva. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí hay exactamente 3 tazas de harina. Vamos a empezar a mezclar esto. Y la idea es ir ajustando la cantidad de agua para que nos quede la masa de la consistencia que andamos buscando. Entonces, vamos a dejar esto un toquecito ahí. Que la levadura vaya haciendo lo suyo. A veces la levadura está muerta, entonces es tuanis hacer esto para asegurarse que la levadura esté buena. Esta yo digo que está buena. Vamos a darle un chancecito. Para explicar lo que sigue, mientras esto se hace un poco, vamos a amasar esto hasta que tenga una consistencia agradable. Ya les voy a enseñar cuál es la consistencia. Va a estar súper pegajosa un tiempo, entonces ahí vamos ajustando con harina y con agua hasta que quede bastante lisa la masa. Y después la vamos a echar en un bowl con un poquito de aceite y la vamos a tapar con plástico para dejar que la masa se estire, se duplique de tamaño o crezca más bien. Lo mejor que pueden hacer es hacer esto 2 veces, o sea, dejar que la masa crezca. Después estriparla para que se baje otra vez y dejarla y volverla a tapar y volverla a crecer. Incluso dejarla toda la noche es lo mejor. Dejarla toda la noche y hacerla al día siguiente. Entonces tenemos esa mezcla. Ahora vamos a agarrar harina. Se puede colar en un colador delgado, pero la verdad que últimamente me da bastante pereza. Entonces a esto le vamos a agregar un poco de esa harina. Vamos a agregarle sal, digamos una cucharada de sal, a mí me gusta salada la masa. Entonces vamos a agregar esta harina y vamos a ir ajustando con agua la consistencia necesaria. Entonces empezamos aquí a hacer la masa. Obviamente aquí falta un montón de harina, como en la billetera. Vamos a echar más.
Tratemos de no hacer un despiche. Un poquito más de agua. Acuérdense que es una taza de agua y 3 tazas de harina. Entonces vamos a seguir aquí. Obviamente se va a poner súper aguado otra vez y vamos a agregar más harina. Depende de la humedad, depende de la altura. A veces se ocupa más o menos agua. Entonces, vamos a ver. La receta exacta es una taza de agua y 3 tazas de harina. Vamos a ver cómo nos va hoy. Esto obviamente está súper líquido. Vamos a agregar más harina. Y vamos a seguir aquí. Es súper fácil hacer esta vaina. Y punto clave es ese de no echar el agua demasiado caliente. Tiene que estar tibia el agua. Por tibia me refiero, pueden hacerlo con un termómetro, pero yo nada más me aseguro de que uno pueda tocar el agua sin quemarse. Que esté simplemente tibia. Esto queda muchísimo mejor si uno lo hace en una batidora, en una KitchenAid, con un gancho para hacer masa. Como este. Este es un accesorio que se pone en la KitchenAid. Es súper fácil con esto. Pero como hay personas que no tienen una KitchenAid, yo gracias a Dios tengo una que me regaló una de mis abuelas hace años. Yo siempre hago con eso. Es muchísimo más fácil, menos reguero, menos todo. Pero bueno, como hay gente que no tiene una KitchenAid, obviamente se puede hacer esta vaina a mano. No pasa nada. Aquí sigo revolviendo y ya casi vamos a empezar a amasar esta carajada. Vamos a hacer campito aquí. Voy a hacerlo en esta tabla para no hacer un despelote. En esta tablita vamos a amasar. Entonces, aquí tengo esto. Importante es echarse un toque de harina en las manos para que no se les pegue mucho la masa. Tengo un poquito más. Entonces, si uno se pone harina en las manos, es muchísimo más más fácil hacer esto. Entonces, vamos a agarrar aquí. Esta es más o menos la consistencia. Creo que la receta está bastante exacta. Son 3 tazas de agua, una taza, perdón, tre, una, 3 tazas de harina, una taza de agua, perdón. Y ven que ya está agarrando una consistencia perfecta esta masa. Entonces ahora vamos a pasar del bowl a la tabla y vamos a amasar esa vaina un rato. La idea con esto es estirar el gluten un poco para que se forme bien. Ojalá la levadura esté buena, se tenía un rato de estar guardada, entonces no estoy tan seguro, pero se siente súper bien. Creo que las proporciones quedaron perfectas. Las 3 tazas de harina, una taza de agua tibia. Aquí siempre podemos echar más harina. Esto es para ir amasando, dándole una consistencia que no esté pegajosa. Y la idea es que la masa no esté súper pegajosa. De hecho, ya está casi, casi ahí. Cuando uno la hace en máquina, lo fácil es que uno nada más la deja ahí y se hace sola. Se hace una bola que queda pegada en el gancho y ya está lista. Entonces aquí vamos a seguirle dando un poquito. Como les decía, la idea es que no está pegajosa la masa realmente. Si se siente un poquito pegajosa, nada más se ponen un poquito de harina en las manos. Pero la consistencia no es dura. La masa está suavecita, o sea, es fácil de manipular. No se está haciendo un pegoste en la tabla de masa. Eso es porque las proporciones están bien. Como tips adicionales, a mí a veces me gusta echarle un poquito de romero seco, nada más lo pico bien con un cuchillo antes de echarlo aquí en la masa. A veces le pongo un poquito de orégano, se le puede poner, a veces le pongo un poquito de tomillo, no sé, se puede hacer con un poquito de hierbas, si eso quisieran. Eso se puede hacer con masa integral también, que queda súper rico. Lo que pasa es que no tengo más integral en este momento. Entonces, bueno, aquí ven que estoy terminando de amasar. Yo no soy chef de pastelería, ni mucho menos. Entonces, mi técnica no es la mejor. Pero la idea es que esto sea para que cualquier mortal como yo pueda y como ustedes pueda hacer esto en la casa sin ninguna complication.
Bueno, ya estoy bastante contento con esta masa. Siento que le falta un pelito más. La consistencia es suave, no está pegajosa. Un toquecito caliente, de hecho, por el agua tibia. Un poquitito más de harina para seguir. Creo que la estamos amasando más o menos 5 minutos, 6 minutos por ahí. El toque de la miel es demasiado bueno. Se puede hacer con azúcar en vez de miel. Si no hay miel, le echan una cucharadita de azúcar y una cucharada de sal. Y eso debería de quedar en todas. Igual si queda un poquito, si le falta un poquito de sal, ya cuando la prueben, de simplemente le ponen un poquito de sal a la segunda o tercera pizza que hagan. Le van poniendo un pelín de sal cuando la están aplanando. Ok, esto está satisfactorio para mí. Pueden ver que es una bolita bastante fácil de manipular. Vamos a hacerle este toque. Se ve lo más bien. Y ahora ocupamos otro bowl. Este bowl va a ser para reposar la masa. Ahora tenemos que esperar que la levadura funcione. Entonces, vamos a poner un pelito de aceite de oliva en el bowl. Es para que no se pegue nada más. Entonces ahí está aceitadito el bowl. Nada más vamos a echar esa masa ahí. Y ahora viene la parte más importante, que es cubrirla con plástico. Aquí lo que queremos es que se haga un sello de aire para que la levadura pueda eructar y hacer que crezca la masa. Entonces vamos a usar, ups, perdón, vamos a usar plástico. Se puede usar un trapo húmedo también. Un trapo húmedo funciona súper bien también si la van a dejar toda la noche para que no se seque. Perdón, se me olvidó algo importante. Qué pena. Poquito de harina encima. La idea de esto es que no se le haga una capa dura encima a la masa. Así está más que bueno. Nada más para protegerla, que no se seque demasiado. Y nada más un poquito de plástico. No tiene que ser así como ultra tallado, pero sí que no tenga mucho, mucho aire. Ahora le hago otra para el otro lado. Lo llené de harina, entonces no pegó mucho, pero bueno. No pasa nada, eso está más que bueno. Entonces ahora voy a hacerle una para acá. Y lo que van a hacer es dejar reposar esta vaina hasta que esté del doble del tamaño. Si la levadura está buena, recemos. Debería empezar a duplicarse el tamaño de una media hora, una cosa así. Y ya se puede usar de una vez. Con la primera crecida se podría usar. Si tienen tiempo, es mejor hacer la crecida dos veces. Entonces ahí queda y eso se puede guardar. Yo lo dejo afuera. Si la van a usar al día siguiente, yo hasta la dejo afuera toda la noche. O si no, la pueden hacer en la nevera también. Voy a explicarles otra cosa importante para la hora de cocinar la pizza o la focaccia o lo que quieran hacer. Se puede hacer si la mayoría de gente tiene bandejas como esta en la casa. Entonces les recomiendo una bandeja como esta que tiene huecos. Entonces ustedes agarran una cantidad pequeña para hacerla delgadita, la pasan con un rodillo y la forman acá. Otro truco demasiado importante, en mi opinión, es, bueno, cuando estiran la masa estirada, la pasan acá para armar la pizza con un tenedor. Agarran la masa ya puesta acá y empiezan a hacerle así. Y lo que vamos a hacer es hacerle huecos, huequitos, pequeños huequitos a la masa. Eso lo que hace es que el vapor atraviese la masa y cocine la masa por dentro y haga que se derrita el queso más parejo. Eso es lo que la mayoría de gente tiene en la casa. Mi recomendación es que pongan en la bandeja directamente en el suelo del horno. En cuanto al horno, máxima temperatura, 500 grados, lo que dé. Ponerla en el rack de más abajo. O bien, todavía mejor, en el puro suelo, que toque el piso del horno. Eso hace que el calor sea máximo y eso es lo que ocupamos para que la masa quede tuanis.
Esta es la alternativa, digamos, más sencilla. Ahora vamos con la alternativa más pro. La alternativa más pro, que es la que me gusta a mí, es usar esto conocido como un peel, que es para armar la pizza aquí. Uno arma acá la pizza y con técnica y con mucho cuidado hace una maniobra de este tipo para soltar la pizza en el horno. Pero se suelta en el horno utilizando esto. Este es un poco gastado ya de tanta pizza, pero esto se llama un pizza stone, que es simplemente un disco de cemento refractario. Este yo lo compré en Tips, creo. Y esto lo que hace es que se pone en el suelo del horno. Ya está quemado de tanto usarlo. Se pone en el puro suelo del horno y se pone el horno al máximo. Y se precalienta el horno 1 hora. La precalentada del horno es elemental y sí tiene que durar 1 hora por lo menos para que llegue a su máxima temperatura. Yo tengo en mi horno un termómetro adicional para saber a qué temperatura estoy. Trato de llegar a 500, entre 500 y 600 grados, lo que me dé el horno. A veces da, a veces no. Entonces uno lo que hace es que pone harina en esto, importantísimo. Para la hora de montar la pizza, uno pone un poco de harina o una harina que se llama cornmeal, que es lo mejor que hay, que parece arena. La idea de eso es que el material granulado, o sea, cornmeal, o sea, harina, haga que la pizza no se pegue acá. Entonces uno hace la masa súper delgadita, ojalá, sin que se rompa. Pone harina acá, la pone aquí encima, hace el toque del tenedor, arma su pizza como quiera y después esto va a estar en el horno súper caliente, uno con técnica, agarra la pizza y hace así y la pizza se cocina directamente sobre esta piedra. Y eso lo que hace es un efecto como de pizzería a la leña o al carbón, que la hacen así, la hacen sobre cemento refractario, sobre ladrillos. Eso se llama un pizza stone o una piedra para hacer pizza. Yo las he visto aquí únicamente en Tips, o si no en Amazon, busqué un pizza stone. Hay otra variante que se llama un pizza steel o un steel, que es simplemente una plancha de hierro forjado, que hace exactamente lo mismo. El hierro es todavía mejor porque se calienta todavía más que la piedra. Entonces, esa sería la técnica para hacer la pizza. Sobre una piedra, la pizza puede estar lista en 5 o 6 minutos, dependiendo de la potencia del horno. Sobre una bandeja, tal vez unos 10, 12 minutos. Les recomiendo que la estén revisando a menudo. Para revisarla, lo que hago es que agarro una espátula y la levanto para ver que la parte de abajo no se esté quemando. Y la idea de ponerla en el rack de más abajo o sobre el suelo del horno, sea en esto o en la bandeja, es que no se queme por arriba. Entre más delgada hagan esa masa, mejor va a quedar. Y la otra cosa es, si van a usar esta técnica de usar un peel o pueden hacerlo con otra bandeja, incluso la misma técnica, eso tiene que estar bien lleno de harina y a la hora de armar la pizza no les puede caer gotas de aceite, ni de salsa, ni de nada alrededor. Tiene que ser muy limpio esto, porque en el momento de hacer este toque y soltar la pizza sobre la piedra, si hay una gota de aceite o de salsa o de queso, se va a pegar ahí y se les va a hacer un despiche que no tiene nombre, un despiche. Se les va a romper todo encima de la piedra y va a ser un despiche. Entonces, eso es en breve lo que les puedo decir por ahora. Esta es la masa, ya está ahí empezando a crecer, de hecho ya está un poco más grande. La van a dejar ahí, ojalá 1 hora, y ya en ese momento se puede usar. Para esa receta, de ahí pueden salir como 5 o 6 pizzas delgaditas, más o menos. Entonces, mi recomendación es que cuando eso esté ya crecido, lo saquen, lo partan a la mitad, después partan eso a la mitad para que les queden 4 bolitas. Ahí se forman 4 bolitas y cada una de esas es una pizza. Tal vez le puedan sacar 6, que quedaría todavía mejor. Y bueno, y si la dejan crecer, la vuelven a bajar, la vuelven a crecer, es más difícil que se rompa la masa, queda más elástica, entonces es más fácil de manipular. Esa sería la receta de masa. Después, cuando eso esté listo, tal vez hago una pizza y les explico. Tuanis.